Hola, hola familia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a un programa más en su segunda casa en el canal de Tele Envigado, en un programa más de Enfocados, patrocinado por el Club Fotográfico de Envigado, en donde el día de hoy ustedes saben que siempre les traemos unos fotógrafos maravillosos que nos van a venir a contar todo su proceso en esta carrera, en el mundo del arte, qué es lo bonito y qué es lo más hermoso que les lleva esta maravillosa carrera a la hora de crear distintas fotografías, porque sabemos que las fotografías son aquello que crean historias, son aquellas recuerdos o recursos plasmados para poder expresar y mostrarle a las demás personas lo subjetivo y lo que quisimos tratar de detallar. Pero bueno, antes de contarles el invitado que tengo el día de hoy, ustedes saben que en cada programa digo una frase para que nos quedemos con ella todo el día y aprendamos un poquito de ella cada día. Bueno, es: dedícate a crear, creer y crecer. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Esta frase nos quiere decir que primero enfoquémonos en nosotros, en nuestros estudios, porque bien sabemos que lo que uno siembra, luego cosecha. Entonces es bueno estudiar, aprender, educarse, para después conseguir todos los sueños que queramos, conseguir un sinnúmero de dinero, porque ¿a quién no le encanta el dinero? Y el dinero nos hace súper felices, así que en un futuro podríamos viajar, comprarles todas las cosas que queremos a nuestros familiares, devolverles todo aquello que nuestros padres nos brindaron en algún tiempo para poder demostrarles y decirles que miren, padres, los logramos, logramos todo aquello en lo que ustedes nos apoyaron, así que pues es mostrarle como toda esa felicidad que nos brindaron en algún momento y por esa preocupación que en algún momento sintieron hacia nosotros. Pero bueno, les cuento que el día de hoy tenemos un invitado maravilloso, un fotógrafo espectacular que nos va a venir a contar sobre su vida, cómo llegó a este punto de la fotografía. Pero bueno, sin más preámbulos, aquí tenemos a Manuel Alejandro Bedoya, que nos va a venir a contar todo un poquito. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Bueno. Bueno, Manuel, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. Nervioso. Antes de iniciar con, con todas estas preguntitas. Nervioso porque estar a este lado de la cámara no es lo mío. Me gusta más estar al otro lado. Pero contento también, sí, muy honrado de estar aquí. ¿Te gustas más como ser el espectador? Sí, claro, obviamente. Bueno, Manu, cuéntanos, ¿cómo fue todo ese proceso de iniciar en este mundo de la fotografía? Bueno, yo inicialmente soy ingeniero electricista, okay. Especialista en negocios internacionales, digamos que esa es mi formación académica. Interesado en la fotografía, sí, desde muy joven. Tengo un tío que fue también muy aficionado a la fotografía. Yo vivía en Bogotá y venía a hacer visita aquí a Medellín donde mis abuelos, él vivía con ellos, una persona que le gustaba mucho leer y, como te digo, aficionado a la fotografía. Entonces él compraba enciclopedias de estas de Salvat, que vendían por fascículos, libros, y los mantenía ahí, y pues yo en mis vacaciones venía y también muy aficionado a leer, y me empezó a gustar ese tema de la fotografía. Entonces yo leía y me enfoqué a que me gustaba ese tema, pero pues muy joven, no había con qué, no teníamos cámara. Pues yo la primera cámara que recuerdo que haya habido en mi casa era una Kodak Disc, que eso es una camarita chiquitica que, como su nombre lo indica, el rollo era un disco, tenía como 12 fotos. Entonces, pues con esa ahí, yo era el fotógrafo en la casa, pero pues casi ninguna salía. Entonces, pero digamos que ahí me empezó a gustar, pero nunca de ahí en adelante, no, pues muy alejado. Cuando ya salieron los celulares, pues obviamente es una forma de uno tener una cámara fácil, y ya ahora en mi edad adulta, trabajando y como con la forma de poder hacerlo como un hobby inicialmente, me picó el bichito otra vez y empecé a estudiar ya con más juicio. Hice un curso con Luis Fernando en el club, me vinculé al club. Wow. Y bueno, de ahí para adelante sí, leer mucho y buscar información y estar como en el tema. Así que se podría decir que indirectamente ingresaste a este mundo de la fotografía, o te empezó a llamar la atención por medio de esos libros que me comentas. Sí, realmente es un tema también de personalidad, creo yo. Siempre he sido más bien como tímido, entonces me ha gustado más observar, ser más observador. Creo que todo aquel que está en la fotografía tiene mucho de eso.
de ser una persona que le gusta mucho observar, ver los detalles, ver cosas que de pronto los demás no ven o de una forma que otros no ven, ¿cierto? Okay. Entonces, obviamente cuando vos ves eso y ya empezás a leer y a mirar cómo lo enfocás y lo potenciás, los libros son obviamente una gran ayuda, son la mejor ayuda, ¿cierto? Ya hoy en día, pues en este mundo estamos en lo digital, en los videos, todo está en YouTube, entonces sí hay un montón de herramientas hoy para uno sacar adelante su hobby, ¿cierto? O aquello que le guste o le apasione. Entonces, ahí me apoyo. Wow, y hablando de que acabas de mencionar la palabra apoyo, ¿cómo te apoyó tu familia en cuanto a que decidiste como ingresar por los lados de la fotografía? A ver, pues en la época de juventud era complicado, ¿cierto? Porque pues los papás no teníamos como, o no tenían pues como esa manera de fomentar o de ayudar, ¿cierto? En su momento cuando tuvimos la camarita, pues a mí me la entregaron, ¿cierto? Mi papá me dijo, bueno, usted gomosé con ella, pero el hecho de revelar era un complique, era costoso, en fin, ya ahora viejo, digámoslo así, pues ya es un tema de independencia de uno, ¿cierto? El que querés hacer algo, entonces buscas la forma, los recursos. Yo empecé con una cámara ya reflex más básica y arranqué así chiquito, ¿cierto? Que creo que es como el camino lógico en todo hobby o actividad, arrancar con algo chiquito. No se necesita tener una cámara pues súper tremenda, creo que todos los que hayan venido aquí lo habrán dicho. No se necesita un equipo de última tecnología o el más costoso. Y coincidió, digamos, en esta última etapa la llegada de mi segundo hijo, Tomás, que ahora tiene 3 años, que entonces ya con ese me entusiasmé más a aprender a hacer fotografía y hacerlas más chéveres, más bonitas. Entonces el apoyo, sí, mi familia me apoya mucho. Con ellos comparto obviamente todo lo que... Soy el fotógrafo oficial ahí en la familia, ¿cierto? Pero con ellos, sí, claro, hay mucho apoyo. Es importante, obviamente. Excelente. Uh-huh. Y ya que mencionas a tus hijos... ¿Tú qué le dirías a ellos, o mejor dicho, quisieras que ellos también estuvieran por el lado de la fotografía, o tú qué crees que ellos van a apostar? No sé, el mayor está estudiando ingeniería mecánica. Al principio pensamos que era muy artista, ya no sé, y está en esa etapa en la que los adolescentes hablan poco, se comunican poco con los papás, pero no importa, o sea, el chiquito sí es como más curioso, por ahí hay unas fotos que vamos a ver más adelante, de pronto, no sé si estará, donde está él con una cámara y acompañándome, y ha tomado fotos, pues está muy chiquito, pues yo creo que no, lo que quieran hacer, sí me gustaría mucho que fuera algo en el arte, sería muy bonito, muy interesante. Wow. Estamos en un mundo que está cambiando, muy fuerte y muy rápido. Entonces, qué bueno ese tema como más humanista, me gustaría, sí. Pero no hay presión para eso, o sea, lo que quieran. Apoyar, sí, fluir. Lo que ellos quieran, sí, exactamente. Tú ahorita estabas mencionando que desde joven te empezó como a encantar la fotografía, pero la dejaste de lado por un tiempo y ya después te decidiste meter como de lleno a esto con toda la gana. Entonces, más o menos, ¿cuántos años se podrían decir que llevas en este mundo de la fotografía? Así como en serio, llevo más o menos unos 4 o 5 años que sí me puse como a, como te digo, a estudiar, a buscar una herramienta, una cámara pues que me permitiera, de pronto en ese momento uno entra mucho en ese juego de creer pues que la cámara es lo importante, entonces, pero digamos que el arranque sí fue hace como 4 o 5 años que empecé a estudiar. Hace unos 3 años contacté al club, a Luis, ahí empecé con él a hacer unos cursitos, entonces sí, más o menos es el tiempo. Wow. Y hacer más, o sea, el tema de la fotografía es de hacer fotografía, esa disciplina es difícil a veces de adquirir cuando uno está haciendo otra labor, porque yo pues inicialmente, o todavía, yo no vivo de la fotografía, entonces hay que buscar el espacio, hay que buscar el tiempo. La fotografía tiene también eso de bonito, que pues la mejor cámara es la que tengas en la mano, hoy en día el celular es la mejor, es muy fácil,
y pues el estar abierto a observar en el trabajo que yo hago, viajo o he tenido que viajar, la oportunidad de viajar, eso es bueno y te permite tomar muchas uh-huh. o hacer muchas fotos, eso es importante. Y ya que mencionas la parte de los celulares, la las cámaras, me encantaría que como que le mencionaras algo súper importante a aquellos jóvenes que se quieren especializar en la parte de la fotografía e incluso pues que apenas están iniciando, más o menos qué tipo de cámara debe tener en cuenta, o pues como tú lo mencionabas, el celular, como todos estos, aquellos accesorios que pueden ayudarnos a la hora de crear una súper buena fotografía. Bueno, yo diría que lo primero es estudiar, leer de fotografía, mirar libros de fotografía, mirar fotografía, ¿cierto? Okay. Eso es muy importante. Conocer la historia de la fotografía, porque hoy en día no miramos para atrás, ¿cierto? Y pues en este mundo tan digital todo es muy fácil, las cámaras hoy en día pues prácticamente hacen todo. Sí. Entonces el aprender a hacer fotografía se hace leyendo, mirando, observando y estudiando. En el tema de la cámara, pues yo creo que no hay que estresarse con que hay que tener una gran cámara, porque a la final la fotografía vista desde ese punto de vista técnico creo que pierde como gracia, porque es que es verla no como un arte, sino como una actividad meramente técnica. No concentrarse en los píxeles y en los megas y los gigas y toda esa vaina, porque eso no, a la final no es, es aprender a hacerlas bien. Entonces cualquier cámara te sirve. O sea, uh-huh. Aquí en las fotos que yo traje para compartir, hay fotos tomadas con el celular, hay fotos tomadas con una gran cámara, hay fotos tomadas con una cámara de estas de automáticas prácticamente, ¿cierto? Entonces creo que es difícil que alguien pueda decir con qué se hizo esa foto. Por ahí hay programas donde muestran grandes fotógrafos a los que les entregan una camarita de esas desechables y sacan unas fotos tremendas, donde se ve pues que el fotógrafo es el importante, la cámara es una herramienta para hacer la fotografía. A mí me gusta personalmente conocer, y estoy en eso ahora, de conocer otros procesos para hacer fotografía, cámaras análogas, cámaras más antiguas, procesos como el colodión y bueno, estos otros que hay que más antiguos, ¿cierto?, de hacer fotografía. Entonces, se vuelve más importante, sí, tener un lente bueno, más que una cámara buena, porque el lente sí te hace, o sea, cuando tú cambias de lente, se ve la mejora en la imagen, eso sí es innegable. Es muy importante, es un consejo, invertir más en lentes que en cámaras. Creo que es lo que hacen los grandes fotógrafos, obviamente. E ir paso a paso, vas evolucionando. O sea, en algún momento sí se vuelve importante, o sea, no vamos a echar de cuenta pues, con una cámara. En algún momento uno va a sentir la necesidad, el gusto, la curiosidad, y si tiene con qué, claro, si es tu hobby, si es lo que te apasiona, la herramienta debe ser la mejor que vos quieras tener. Pero no estresar o limitar tu creatividad porque no tenés una cámara buena, no. Eso no tiene nada que ver. O sea, que según lo que tú acabas de mencionar, primero hay que tener pasión. Sí. Por la fotografía, estudiar como lo habías mencionado antes, puede ser con una cámara o con un celular para poder iniciar como en este medio o en esta industria. Y pues hubo algo súper importante que me llamó la atención y que mencionaste, y es que no es la cámara lo que hace la foto perfecta, sino el fotógrafo. Sí, estamos de acuerdo. El que está detrás de la cámara es el más importante. Pues es que sí, la foto no se hace sola, la cámara puede hacer maravillas y tener toda la resolución del mundo. Y hay fotos muy horribles hechas con grandísimas cámaras, muy buenas. Y hay fotografías excelentes hechas con cámaras que no. E incluso si tú miras los clásicos o los grandes fotógrafos de la historia y miras hacia atrás, son fotos que muchas no están ni bien enfocadas, ni tienen una gran calidad en la imagen, pero lo que dice la foto es increíble. Entonces eso es porque así lo pensó la persona que lo hizo. Excelente. Todo esto que estamos hablando se está tornando algo súper importante, porque es algo que debemos de ir aprendiendo, tanto nosotros como los televidentes, y tanto
tantos aquellas personas que quieren ser fotógrafos y que están aprendiendo con este programa de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Pero bueno, ahorita seguimos hablando un poquito de todos esos maravillosos temas, así que vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! Siguiente caso. ¡Culpable! 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 Cadena perpetua. ¡Culpable! Siguiente caso. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les recuerdo que estamos aquí con un invitado maravilloso de Envigado, un fotógrafo espectacular que nos cuenta un poquito todo sobre su vida, cómo ingresar en este mundo de la fotografía, tips o cositas importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía. Pero bueno, les recuerdo que aquí tenemos a Manuel Alejandro Bedoya que nos está contando un poquito de todo esto y pues aquí continuamos con lo que mencionábamos anteriormente, que eran como algunos tips que él nos estaba comentando para poder tomar una foto perfecta, si sea con la cámara o con el celular, y habíamos quedado que no es la cámara sino el fotógrafo que toma la fotografía, valga la redundancia. Pero bueno, Manu, cuéntanos cuáles son aquellos fotógrafos en los que te inspiras para poder crear esas maravillosas fotos. Bueno, eso ahí es difícil porque hay muchos. Yo sigo mucho a la agencia Magnum, donde hay un
un abanico de oportunidades de fotógrafos para seguir. Entonces, sigo muchos fotógrafos que hacen fotografía de calle, porque me gusta ese género. Entonces, sigo a Phil Pellman, por ejemplo, que fue un fotógrafo, es un fotógrafo que inicialmente hizo fotografía de celebridades, de revistas, paparazzi, y ahora se dedica a la fotografía callejera o de calle en Nueva York, en blanco y negro. También me gusta mucho seguir fotógrafos que hacen mucho blanco y negro, me gusta mucho el blanco y negro. Hay fotógrafos como Alex Sod, Rubén Afanador aquí en Colombia, genial lo que ese tipo hace, es un colombiano y hace unas cosas increíbles. Ahora tiene un libro por ahí que se llama Hijas del Agua, que es como unas fotografías de él intervenidas por una artista, en este momento no recuerdo el nombre, pero son unas fotos hechas aquí en Colombia, en La Guajira. Wow. Entonces, muy lindas, unas fotos muy lindas. Y él es un fotógrafo también, es fotógrafo, pues sí, de celebridades, digámoslo así, está en Estados Unidos. Esteban Toro también aquí en Colombia, muy conocido. Persigo mucho los del colombiano, me gusta mucho que el colombiano hace eso de... Todos los días hay una página en el colombiano donde hay fotografía, ¿cierto? Entonces, me parece súper interesante ese tema. Y los sigo pues a ellos, es un ya más fotoperiodismo, digámoslo así. Pero no, hay muchos, y mirando para atrás, pues uno mira a Robert Frank, mira a Irving Penn, hay muchísimos fotógrafos a seguir. Ya decirte influencias, no sé. No creo todavía que haya llegado hasta allá yo. Pero digamos que sí me gusta mucho la fotografía de calle o los retratos, eso me gusta. O sea, que se podría decir que, como lo acabas de mencionar, o sea, como que apuntas más como la fotografía de calle. Ahorita mencionabas que te encantaba tomar fotos en blanco y negro. Sí, en blanco y negro me gusta mucho. No creo tampoco pues que haya la necesidad de enfocarse. Muchas personas piensan que en algún punto tú tienes que definir si vas al color o al blanco y negro. De pronto, si alguien se va a dedicar de lleno a eso, en algún momento sí la profesión le exigirá eso. A mí no, y además, aunque eso pasa, creo que todos los fotógrafos hacen de todo y hacen en blanco y negro y a color. Simplemente de pronto lo que se muestra es lo que ellos pues hacen. Claro. ¿Cierto? Tú ves a Meyerowitz, Joel Meyerowitz, que inicialmente empezó en blanco y negro y en algún momento, es bonito ver su historia, él dice, en algún momento llegó el color y eso es lo de él, y el argumento es el mundo es a color, ¿cierto? Pero el blanco y negro para mí tiene un encanto muy especial, y me parece uno de esos encantos es que una fotografía en blanco y negro es muy, muy atemporal. Tú casi que no puedes decir cuándo fue tomada esa foto. En cambio, cuando es a color, innegablemente te vas a dar cuenta por los colores, por las prendas, todo se vuelve más, obviamente, más detallado, es más fácil saber si esa fotografía es vieja o no. Wow. Por ejemplo, aquí, ya que estamos hablando del blanco y negro, estamos pudiendo observar aquí en el televisor una fotografía en blanco y negro de una mujer. Pues desde mi punto de vista, como expresando... como algo como que está en desacuerdo con algo, o de pronto está expresando como, como que no entiende, digámoslo así, pues me estoy aquí imaginando pues la película, sí. Como que no entiende qué es lo que está pasando a su alrededor, entonces está empezando a hacer gestos y caras, en donde me imagino pues que viste algo como impactante y decidiste como captar ese momento. Sí, es lo bonito de la fotografía de calle, que es el a veces uno lograr eso que tú dices. Muchos grandes fotógrafos lo manifiestan, que es el dejar a la interpretación del que observa lo que está pasando, ¿cierto? Ahí ella es mi cuñada, que es casi que como la modelo favorita o con la que más trabajo, te tomo fotos.
y estábamos, no sé, eso es como un paseo, estábamos, ella está conversando a la orilla de una piscina con otra persona que no está en la imagen. Pero yo veía lo que tú dices, los gestos de la conversación, el sombrero, cómo le daba la luz del sol. Sí parecía como eso, como que la conversación iba hacia alguna parte misteriosa. Entonces sí queda eso a la interpretación del que observa, ¿cierto? Muy maravilloso todo eso que nos comentas, y más porque incluyes a tu familia en tus fotografías. Sí, creo que es una forma interesante de desarrollarse en la fotografía, ¿cierto? De aprender, de estudiar. Son modelos que están gratis, están disponibles todo el tiempo. Te aceptan que los pongas para acá, que los pongas para allí, que puedes ensayar y equivocarte. Obviamente, entonces es muy fácil, ¿sabes? Es muy productivo para uno en su desarrollo como fotógrafo trabajar con la familia. Muchos lo hacen. Hay uno muy famoso llamado Alain Laboil, que se volvió famoso porque sus fotos son, él vive por ahí en una finca, es un escultor, y se volvió famoso en Francia y a nivel mundial porque su mayor proyecto ha sido el mostrar el crecimiento de sus 5 hijos durante más de 10 años. Y tiene unas fotografías increíbles, y son todas las fotos de él son de sus hijos, en la casa, con el perro, con el gato, jugando, en la piscina. O sea, uno cree a veces que para hacer fotografía se necesita como algo pues muy especial, y no, el día a día es supremamente interesante. Eso también es lo chévere de la fotografía de calle, que mira que uno está en la calle y se pasan cualquier cantidad de cosas. Es solo observar y estar atento, pues, a tener la cámara en la mano, eso es muy importante siempre, prendida y en la mano, para que sea más rápido todo. Así que se podría decir que el arte está en la calle. Para mí sí, está en todas partes. O sea, arte hay en todas partes. Y hay que estar abierto a eso, ¿no? Sensible a eso. Por ejemplo, aquí estamos observando unas fotografías también de calle, uh-huh, en donde podemos observar que es como una pequeña tienda de pueblo. Pues creo yo que es de pueblo, en donde hay distintas artesanías, y pues claramente en las tiendas de pueblo hay que el alcohol, que los dulcecitos chiquitos. Entonces pues me encantaría que nos contaras más o menos, pues yo estoy diciendo que es de pueblo, no sé en dónde la tomaste, así que pues me encantaría que nos comentaras en qué lugar la tomaste y cómo fue todo el proceso, porque pues claramente puedo observar que es una foto como iluminada. Entonces cuéntanos cómo fue el manejo de la luz en ese momento. Esa foto es aquí en Envigado. Wow. O sea, gran parte de mis fotos son tomadas en Envigado. Otro comentario que hago es, pues muchos dicen que hay que viajar para tomar fotografías, ¿no? Donde vos vivís hay todo un mundo fotografiar. Esta foto se hizo en una salida que hicimos en el Club Fotográfico de Envigado el año pasado. Eso en una tienda arriba de la plaza de mercado. Íbamos caminando, no recuerdo hacia dónde en ese momento, pero yo estoy al otro lado de la calle y lo veo a él, y ella me mira y me llamó la atención el uso obligatorio del tapabocas. Ninguno de los dos lo tiene, y obviamente la tienda sí, muy típica, con un carriel, con la chivita, con el trago. O sea, es una tienda típica antioqueña. Entonces, pues obviamente son de esas cosas que te llaman y hay que tomarla, ¿cierto? Hay que inmortalizar eso. O sea, que como hay que captar esos momentos en los que tú dices, esto es algo clave para la fotografía. Sí, donde se ve. Pues en la fotografía para mí es importante también que se vea lo que somos, ¿cierto? La cultura, todo lo que nos caracteriza está ahí. Mira que hay fotos de Gardel, las cajas de gaseosa, en fin, una serie de elementos en la fotografía que me parecen importantes. A veces en mis fotos yo quiero, o sea, busca mucho que en la foto no tenga muchos elementos, que tú te puedas enfocar, pero a mí me gusta a veces que haya muchos, que tú te tomes el trabajo de mirar todo lo que hay ahí, porque hay muchas cosas chéveres para ver, ¿cierto?
y te puede decir mucho. Es verdad. Y ya que estamos hablando en cuanto más a fondo de las cámaras, me encantaría que le contaras a todos nuestros televidentes de qué team eres, si canonista o nikonista. De ninguno de los dos, soy de Sony. Wow. Sí, yo tuve una cámara Canon, empecé con Canon. Cuando ya compré una cámara, pues, importante, chévere, era Canon. Y me empezó a dar el bichito de los sin espejo, que llaman, por el tema del tamaño, el peso, todo lo demás. Y pues leyendo y leyendo y leyendo, llegué a Sony. Entonces estoy en Sony. Esa es mi cámara. Wow. Y me encantaría que nos comentaras el porqué de Sony. O sea, ¿qué es lo que tiene Sony que te marcó y te identificas con ella? No, tampoco vamos a decir hasta allá que... Sí, no. Simplemente fue un análisis que hice. Como ingeniero que soy, pues sí, tiene uno mucho eso de buscar información y datos y comparar y en fin. Entonces hice todo ese ejercicio y digamos que dentro de lo que yo quería, que era una cámara sin espejo, a ese punto, que eso fue hace 3 años, Sony iba como más adelante que los demás. Wow. En ese momento. No estoy diciendo que ahora lo sea. Hablaban del rango dinámico, de la capacidad del enfoque de las cámaras de Sony. O sea, estaba muy todavía dejándome meter en ese cuento de que lo técnico, pues, entre más cosas mejor. Y a la final, pues, tenía ciertas ventajas. El precio es igual que en Estados Unidos. Había una oferta con la tarjeta de crédito que yo tenía, porque eso hay que comprarlo fiado. Entonces, eso me llevó hasta allá. Vi muchos fotógrafos de los que sigo y los que me gusta observar que usan Sony. Me pasó algo particular, es que con Phil Pellman, que les mencioné, y con Esteban Toro, pues que son gente muy famosa, que tú les escribes y uno dice, pues, ¿qué me va a contestar ese tipo mío? Cualquier cosa. Y todos dos me contestaron. Y Phil Pellman me empezó a seguir. Wow. Y Esteban le hizo una consulta sobre, ya cuando compré la cámara, sobre el lente. Y el hombre se tomó el trabajo de contestarme y me mandó toda una serie de recomendaciones. Entonces yo dije, vea, qué bien. O sea, y obviamente las recomendaciones basadas en Sony, que es lo que él maneja. Phil Pellman ya maneja es Leica, entonces ahí sí, eso es inalcanzable para uno. Cámaras de $7,000, pues ahora no wow. Creo, pues, o sea, ya tiene que ser que uno realmente va a sacarle mucho provecho a eso. Pero igual, o sea, como te decía ahora, no es lo importante. O sea, sí me di cuenta de eso ya cuando empecé a trabajar con esa cámara. Siento que sí, la fotografía mejoró mucho, sobre todo con los lentes. Pero creo que es más porque uno se entusiasma más. Entonces empieza sí. A hacer más fotografía, a salir más a la calle, a usarla más, a entender más, a sacarle provecho. Y pues eso tiene que mejorar, sí o sí, sin importar la cámara. O sea, vuelvo e insisto, la cámara no es lo fundamental. Aquí está muy interesante todo esto que nos comentas. Y sobre todo, pues, de que tuviste la ayuda de ciertas personas, que son personas que se nos van presentando en el camino para poder cumplir nuestros sueños más fácil. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya luego de volver a un pequeño corte de comerciales vamos a tener una pequeña intervención de una fotógrafa española maravillosa llamada Beatriz García Ávila, que nos va a venir a contar todo su proceso en la fotografía, que es lo que más le encanta de esto. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento,
la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, no ha escuchado los cargos todavía. Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Bueno, para iniciar, quiero agradecerte mucho que aceptes esta invitación para el programa Enfocados TV, que es un programa de Club Fotográfico Envigado. Uh-huh. Quiero que te presentes, nos des tus redes sociales para que los fotógrafos que nos siguen te puedan seguir también en tus redes sociales y empecemos como a conversar un poquito de cómo te iniciaste en la fotografía. Claro. Bueno, mi nombre es Beatriz, tengo 27 años, soy cubana y empecé en la fotografía hace aproximadamente unos 3 o 4 años desde que descubrí que en Cuba se daban cursos de fotografía. Yo no lo sabía, eso fue un descubrimiento para mí y me interesó el tema y dije, voy a probar algo. En ese momento yo había terminado de estudiar una carrera universitaria, había estudiado ingeniería en telecomunicaciones electrónicas, había estado trabajando un tiempo en eso, pero me sentía como que quería algo más, que quería hacer algo más con mi vida, entonces llegaron a mí estos cursos de fotografía, me apunté, y en cuanto me apunté, me encantaron, luego empecé a investigar mucho sobre el tema, empecé a buscar mucha información en internet, mucha teoría, en ese momento no tenía cámara, ahorré, y me pude comprar mi primera cámara, que de hecho es la que sigo usando. Ahora estoy ahorrando para volver a evolucionar en el equipo. Bueno, ¿cuál fue tu primera cámara? Bueno, la que tengo ahora, mi primera y única cámara, la Nikon D3400. No es una cámara profesional, es semiprofesional, no es full frame. Tiene un sensor APS-C, pero bueno. Para iniciar en la fotografía, muy bien. O sea, es una cámara muy buena que te permite aprender todo lo básico de esto, el triángulo de la exposición, jugar con la apertura de diafragma. Todo lo básico se puede aprender con esas cámaras semiprofesionales.
Entonces empezamos, conocí a mucha gente en esos cursos, empezamos a salir, a hacer safaris fotográficos, empezamos mucho con la fotografía en blanco y negro, street photography, y de ahí surgieron varios proyectos, varias exposiciones, organizadas por la propia Escuela de Fotografía en Cuba. Y ¿Cómo mi trabajo se... Ajá. se llama esa escuela de fotografía en Cuba? Se llama Cabrales del Valle, por los fundadores Ramón Cabrales y Rufino del Valle. Ah, Son genial. fotógrafos muy, muy reconocidos en Cuba y que fundaron esta academia. Y hay principalmente dos escuelas de fotografía. Esa es una de ellas. Y bueno, conocí a muchos otros colegas, otros fotógrafos que igual se estaban iniciando en ese momento. Hicimos mucho. Muchas exposiciones, nos presentamos a varios concursos y bueno, de ahí surgió una amistad muy, muy bonita hasta que yo decidí irme completamente por el mundo de la fotografía y dejé mi trabajo y me presenté a una beca de fotografía para estudiar fotografía aquí en España y bueno, me dieron una de esas plazas para estudiar en España. Y por eso estoy aquí en Madrid estudiando un máster. Lo que pasa que en ese momento yo como que hacía mucho tipo de fotografía. Hacía naturaleza, hacía paisaje, hacía retrato, así estilo moda. ¿Cómo? Y necesitaba especializarme en algo. Y entonces escogí un máster de fotografía de bodas. O sea, le vi como que podría tener un futuro para yo dedicarme a eso. Y vivir de la fotografía. Y bueno, Pero yo por eso estoy aquí. es que así empezamos todos. O sea, hacemos de todo. Macro, paisaje, arquitectura, fotografía. Ese es el inicio de todos nosotros los fotógrafos. Y nos vamos especializando en unas ramas y otros cogemos otras ramas que casi no tenemos que ver con la fotografía, ¿cierto? Vamos, a mí me gusta, y hago fotografía, amo la fotografía, pero estoy más dedicado al tema de la gestión de procesos para divulgación del trabajo de los fotógrafos. Por eso estás invitada hoy a nuestro programa de Enfocados. Voy a empezar a mostrar algunas de tus fotografías Ah, y vale. vamos conversando un poquito de ellas. Ya. Déjame, yo abro primero. Bueno, ¿y cuánto llevas en España? Bueno, apenas 4 meses y un poco más. Oh, No mucho tiempo. te cogí bajándote del avión, ¿o qué? Muy poquito, el máster dura 1 año. Voy como casi a mitad. ¿Un año completo? Ah, pero es genial, fantástico. Eso está muy Sí. bien. ¿Y qué cubre esa beca? A ver, cuéntenos, si nos seguimos un poquito. Nada, es una beca parcial que cubre 1% de la matrícula. Sí. Ah, bueno. Te hace un descuento bastante considerable. Ajá. Ah, genial. Pero está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar a mirar un poquito de tu trabajo. Voy a ponerlas en el mismo orden en el que me las enviaste. Ah, okay. Bueno, esta fotografía, ¿dónde la realizaste? Esa la realicé hace unos meses aquí, eso fue aquí en España, en Madrid. En un lugar muy bonito que se llama Parque del Oeste. ¿Sí? Yo estaba caminando por la calle, tenía la cámara y vi esos árboles y me parecieron muy armónicos y nada, y tiré la foto, me gustó y la tomé. Ajá. Bueno, ¿qué tipo de fotografía te gusta más, el color o el blanco y negro? Me gusta más el color, pero siento que se me da mejor el blanco y negro. O sea, a la hora de ver los resultados, siempre la gente como que reacciona mejor a las fotografías en blanco y negro. Entonces estoy buscando como que mi propio estilo en el color, estoy en esa búsqueda todavía, no he encontrado mi estilo, pero quisiera ser buena, o sea, en la fotografía a color.
Correcto. Pues una de las razones por las que estás invitada al programa Enfocados es porque estuve viendo tu trabajo en Instagram y me encantó lo que estás haciendo en blanco y negro. Realmente me encantó mucho. Sí. Vamos a compartir con nuestros televidentes Por eso. otra de las fotografías. Voy a dejar de compartir. Ajá. Y me encantó mucho la técnica que estás trabajando en blanco y negro. Realmente el ojo fotográfico no lo venden en los almacenes ni en las tiendas fotográficas, eso nace con uno. Y creo que tienes un muy, muy buen futuro en esta área. Gracias, gracias. Miremos esta en blanco y negro para que los televidentes se emocionen de lo que estamos hablando. ¿Esta dónde la Esta foto realizaste? también fue aquí en Madrid hace muy poquito tiempo. Eso fue cruzando, eso fue, ese es el puente que cruza por encima del río Manzanares, que es el único río que hay en Madrid, que dicen que es un río, pero en realidad es un como un riachuelo, es muy pequeño. Ese es el puente Lo que quiero que. la. Cuando uno dice río, se imagina, oh, mucha agua, pero no. Cuando te asomas a ver el río, está prácticamente seco, Cuando pero ese es el puente que lo que cruza pasa por es que ahí. nosotros cuando hablamos de río creemos que es el Amazonas, el río Magdalena en Colombia. Sí. Pero bueno, a mí me encanta la composición de esta fotografía, me encanta. Fue completamente casual. O sea, yo estaba haciendo las fotos al puente. Fue un día soleado, por suerte. Había mucho contraste, mucha luz del sol, muchas sombras. Y pasaba una persona por ahí rápido que me dijo: permiso, permiso, disculpe, como si estuviera afectando la fotografía. Sí, pase. Y en cuanto pasó, hice la foto. Se convirtió en tu modelo. Claro, pero ni se enteró ni nada. Él pasaba y yo la tiré la foto. Bueno, ya que regresamos de esta pequeña intervención, Beatriz nos cuenta un poquito de su camino aquí a la fotografía, sobre todo esa maravillosa historia, de cómo tomó esa fotografía que anteriormente pudimos observar. Es una historia, pues, impactante, digámoslo así, para todos nuestros televidentes, y sobre todo, para ella que fue la que la vivió. Pero bueno, aquí volvemos otra vez con Manuel, que nos va a seguir contando un poquito de este mundo de la fotografía, de cómo lo ha marcado, de cuál es esta pasión que él siempre maneja e interpreta cada vez que quiere plasmarlo. Pero bueno, Manu, me encantaría que nos comentaras a la hora de obtener una cámara, porque ahorita estábamos hablando de que le estábamos recomendando a los estudiantes o a los futuros fotógrafos que una cámara o un celular, pero ya supongamos si yo quiero conseguir una cámara. ¿Qué debo de tener en cuenta? O sea, como que qué tipo de lente es ideal usar para distintos tipos de fotografías o distintos, supongo, ahorita mencionadas retratos, panorámicas. O sea, ¿qué debo de tener en cuenta para poder tener una maravillosa foto? Bueno, pues hoy en día hay mucha variedad de cámaras, ¿cierto? Estamos hablando de que creo que entró ya con mucha fuerza las cámaras mirrorless o sin espejos, por muchas ventajas que tienen, entre ellas el peso, son más livianas. La tecnología es muy similar toda, obviamente. Entonces, son cámaras muy poderosas, realmente son computadores. Que tienen la opción de tomar una imagen, pero pueden hacer muchas, muchas cosas. Cada marca tiene como unos rangos en sus cámaras. Hay cámaras que llaman ellos de entrada, cámaras profesionales. Realmente eso a mí no me gusta y estoy de acuerdo con algunos que dicen no, las cámaras no son profesionales. El profesional es el que maneja la cámara, Es verdad. porque la cámara es una simple herramienta. Entonces, no dejarse comer ese cuento de que es que esta cámara es profesional y esta no. No, es una cámara. Obviamente sí hay unas que tienen más prestaciones que otras. Una cámara de lentes intercambiables, muy importante, que le puedas cambiar los lentes.
aunque hay por ahí unos japoneses muy famosos que trabajan con cámaras point and shot, que llaman, que son estas cámaras que le venden a usted en cualquier supermercado, que usted la prende y saca en el lentecito y se hacen trabajos también muy bonitos. Pero digamos que mis recomendaciones es a lean, escuchen, miren, entérense. En YouTube hay muchos tutoriales importantes e interesantes donde analizan cámaras y en fin, pero tampoco puedes enloquecerse en ese tema del análisis. Parálisis por análisis le pasa a uno mucho cuando empieza a analizar demasiado una opción. Entonces simplemente es buscar la que se ajuste a su presupuesto, la que se ajuste de pronto también a lo que quieres hacer, ¿cierto? Hay cámaras, por ejemplo, las de formato medio que llaman, que son cámaras muy grandes o de gran formato, que pues es una cámara que es muy grande, muy pesada. Entonces si vos querés estar en la calle, buscas esa agilidad, entonces debe ser una cámara que sea livianita, que sea pequeña, el lente igual. En los lentes es de gustos. Yo personalmente manejo focales fijas, a mí no me gustan los telefotos o los zooms. Yo manejo, yo tengo un lente 24, un 35 y un 85. Empecé con un 35 porque digamos que es lo más común en fotografía de calle, es lo que algunos dicen que es lo que se parece más a lo que uno ve, otros dicen que es el rango de los 40 o los 50, en fin, no importa. Pero yo empecé con ese lente y es un lente muy versátil. Hoy en día es con el que casi que me mantengo por ahí en la calle, porque no es sino sacar la cámara y todo queda bien. Si el lente es fijo, te tenés que acercar, o sea, el lente fijo te obliga a trabajar más. Por lo tanto, si estás en un proceso de aprender, aprendes más con un lente fijo que con un zoom. El zoom fomenta la pereza, que estás más lejos. Pero se sacan, obviamente, si vas a hacer fotografía de naturaleza, de aves, de paisajes, el zoom ya tiene su necesidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que vos quieras hacer, si te vas a dedicar a hacer retratos, entonces hay unos lentes indicados para eso. Muchos manejan entre el 85 y el 135 para retratos. Es empezar, yo creo que sí, un consejo es empezar con una cámara y un lente y sacarle el máximo jugo a eso, aprender hasta el máximo en ese lente. Y luego te mueves a otros y tu mismo interés o tu misma desarrollo como artista te va a decir qué lente necesitas o qué cámara necesitas, ¿cierto? Es como el consejo que yo puedo dar ahí. Excelente. Y por ejemplo, aquí que estamos observando estas fotos, me parece, hubo dos fotos que me llamaron la atención. Esta que estamos observando actualmente y pues antes vi como la de un niño, pues no sé si es tu hijo, lanzándose en la piscina, pero la tomaste como en un momento perfecto. Y me encantaría, pero antes de que pues la muestren, veamos esta en este momento, me encantaría que nos comentaras cómo hiciste para que pues se pudiera observar como que el fondo como medio borroso, pero el ciclista intacto. Esa foto es aquí en Envigado, en lo que era el túnel verde ahí en el Teresiano, que ya no existe, lamentablemente, sí. Para darle paso al progreso. Esa foto es un paneo, yo estaba siguiendo al ciclista, entonces obviamente yo lo tomo desde más atrás, hay una larga exposición, o sea, creo que ahí tiene como un tercio de segundo o algo así, porque el objetivo es que quede él ahí enfocado, o sea, la cámara lo sigue, eso sí es una ventaja del foco de la cámara, ella lo sigue. Y casualmente cuando yo lo estoy persiguiendo a él, viene otro trotando, entonces quedaron los dos y el que viene trotando pues se ve más, obviamente, claro. Y el de la bicicleta queda bien, entonces es una feliz coincidencia y pues difícil, no es fácil lograr eso, pero a veces hay cosas de suerte, ¿cierto? Hay grandes fotografías o buenas fotografías que son producto de un momento de suerte que tuvo el fotógrafo. En este caso sí fue eso, fue suerte, ensayando, practicando el tema de panear. Por ejemplo, aquí estamos observando una foto en blanco y negro, uh-huh. En donde se puede observar, eso es un burro, si no estoy mal. Es una mulita, sí.
en donde pues se puede observar como el trabajo duro que tienen todas aquellas personas que se la luchan día a día por conseguir un alimento para su familia, para poder sobrevivir ellos cada día. Me encantaría que nos comentaras qué fue lo que quisiste plasmar en esta fotografía. Precisamente eso. Para mí Antioquia, yo que viví mucho tiempo en Bogotá, pues obviamente hay un amor muy grande por Antioquia y por nosotros y lo que somos, ¿cierto? Y es raro ver hoy en día a los arrieros. Este me lo encontré, eso fue una noche, y pues él venía de la vereda donde vive a mercar a ese pueblo y lo cogió la noche. O sea que le iba a tocar amanecer ahí en el pueblo y pues sí quería mostrar yo como esa conjunción con su animal, ese amor que hay entre ellos y esa necesidad pues de buscar dónde estar, ¿cierto? Y ese empuje paisa, entonces es un arriero. O sea, muy bonito todo eso y más, porque quieres plasmar de que hay que tener como una estabilidad social en donde se debe demostrar que hay algunos que se la guerrean y hay otros que la tienen fácil, pero como mostrando como esa escala distinta en donde la vida de distintas personas es muy diferente. Sí, ver ese contraste, ¿no? De la vida en la gente, o sea, de todos, pues todos somos muy diferentes. Algunos tuvimos mejores oportunidades que otros, o mejores no, más acceso a oportunidades, sí, que otros, pero aún así somos una raza muy pujante y bueno, cada uno la lucha como, y es, busca la felicidad en eso, ¿cierto? Que también me gusta mostrar eso, más allá de lo socialmente triste que hay en esta sociedad, buscar como la parte chévere y feliz y de empuje. Bueno, este es un tema que literalmente necesitamos otro programa para poder seguir hablando de este, porque está súper interesante todo esto, pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en esta maravillosa entrevista. Te agradezco, Manu, por haber venido en este día, por aceptar esta maravillosa invitación que te hace el programa de Enfocados y el Grupo Fotográfico de Envigado. Así que, pues bueno, para que todos nuestros televidentes sepan un poco más de ti y todos tus trabajos, me encantaría que nos contaras cuáles son tus redes sociales. Bueno, mis redes es Manuel Bedoya G, así estoy en Instagram, estoy en Flickr, que es como las dos plataformas, aunque Instagram ya dejó de ser de fotografía, pero Flickr sí. Y ahí en el perfil de Instagram hay un link al perfil de Instagram en blanco y negro. Wow. Que pues ahí lo ven, pero básicamente Manuel Bedoya G, estoy en las dos. Muchas gracias por la invitación, un gusto y un honor estar aquí. No, a ti por haber venido. Bueno, familia, ya saben en dónde deben de ir a buscar en las redes sociales Manuel Bedoya G, en Instagram. Pero bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en un programa más la próxima semana, en un programa más de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Y les prometo que la próxima semana traemos muchos más fotógrafos espectaculares, así como tuvimos aquí a Manuel. Pero bueno, chao, chao.